Hola. Hola. Hola, YouTube. Hola, profe. Hola, hola. Hola, profe. Hola. Presente. Hola, profe. Presente. Yo ya tengo sueño. Tantas clases. Terminamos. Una clase más y ya. Una, esta clase y otra y listo. Bueno, ya les puse en clase con el material, ¿ya lo vieron? No. No, profe. Profe, ya lo hice así en computadora. Profe, hoy no vamos a tener las exposiciones. No, mi amor. No, hoy quiero exponer. Porque hoy es matemática. Por cierto, ayer recibí la exposición de Kevin, Samuel, de Héctor y de Eder. Fueron los tres únicos que me entregaron el material. Profe, yo ya lo hice en computadora. Profe, lo que pasa es que yo no había entendido a qué se refería con el material. Es el que vas a utilizar, mi amor. El apoyo visual. Ya lo hice en PowerPoint. Ah, pues eso que hicieron, ya sea cartel, sea PowerPoint, hay que... Profe, PowerPoint, es como... ¿Te lo vamos a mandar por Classroom? Profe, yo lo hice por PowerPoint. Vamos a exponer mañana. Profe, ahorita te lo mando. Sí, yo también lo mando. En el que estás tomando, ¿verdad? En la computadora... Sí, si es un cartel físico que lo hayan hecho en papel bond, hay que tomarle una fotografía que se mire clarita, ¿verdad? Y enviarla por Classroom. Si es una presentación en PowerPoint, también hay que mandarla en Classroom. Por ahí busquen, ayer yo les puse ahí en la actividad, les puse entregar la página de Activa y Construye y el material visual, es decir, lo que vayan ustedes a utilizar. Entonces ahí pueden ir a Classroom y poner el material para que yo lo reciba. Bueno, es mediodía y es momento de la oración. Vamos a cantar nuestro canto emblemático de la oración, que es Maranatha. Se consumará, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.
Pues bueno, este canto nos recuerda que Jesús viene pronto y necesitamos estar listos para encontrarnos con Él. Camaritas apagadas, creo que no es necesario que esté repitiendo en cada clase que encendamos nuestras camaritas, ¿verdad? Gracias. Bueno, ¿tenemos alguna petición? ¿Algún agradecimiento en esta hora? Muy bien, gracias. Así como están, entonces cierren sus ojitos y eso que ustedes quieren pedirle a Dios o agradecerle, háganlo en este momento. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora del día, estamos agradecidos contigo porque nos tienes con vida. Y no es casualidad que podamos reunirnos en esta clase, tener salud, tener el privilegio de recibir una clase, tener los medios para, aunque sea poco, pero avanzar, seguir aprendiendo de diferentes materias. Te invitamos a que estés con nosotros, te invitamos a que estés en nuestra casa, si hay algún problema, si hay alguna necesidad, tú puedas suplirla. Gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, vamos a poner nuestra asistencia en la clase. Esta es la clase de matemáticas. Esta semana es un poquito diferente las materias por la semana de oración. Ya la siguiente semana vamos a retomar el horario que siempre hemos manejado. Y necesitamos avanzar en los contenidos de los libros. Bueno. Presente, César y Edir. Presente se escribe así, mi amor. Mira, presente con S, ¿sale? Gracias, hijito. Muy bien. Vamos a utilizar nuestro libro. Libro de desafíos matemáticos. No sé si es la misma portada. Me imagino que no, es diferente. Yo tengo este que es de una portada. Cuando yo andaba en la primaria ya estaba esta portada. Así que es bastante antigua esta portada. La portada de ustedes es distinta. Pero ¿saben que ese personaje que ustedes ven aquí en mi pantalla está ahí por algo? De tarea, investiguen. ¿Quién es esta mujer que aparece aquí en esta portada? Es alguien importante. No crean que es cualquier mujer. Si ya lo saben, ya luego nos los comparten. Bueno, vamos a abrir nuestro libro en la lección 8. Lección 8, página 22. Yo sé que ustedes en tercer año aprendieron de las sucesiones, ya sean sucesiones numéricas o sucesiones de figuras. Miren. Y aquí, denme un minutito, mientras vayan buscando la página. Vayan buscando la página. Página 22. Página, sabía que eso era lo que estaba preguntando César. Página 22, esas. Página 22, muy bien. Les decía que yo sé que en tercer año ustedes aprendieron sobre las sucesiones numéricas o sucesiones de figuras, ¿verdad? Aquí ustedes ven acá las sucesiones de figuras. Y miren, esto está súper sencillo. Si ustedes ven aquí, todos son figuras, son cuadrados, ¿verdad? Porque tienen sus lados iguales. Pero ¿qué pasa? Aquí la diferencia es que tienen puntitos.
las figuras están conformadas por puntitos. Este es un ejemplo, solo para que ustedes recuerden un poquito lo que vieron en tercero. La figura 1 tiene 4 puntitos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. La figura 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 8. Y la figura 3, perdón, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ok, entonces acá yo tengo 4, tengo 8 y tengo 12, ¿verdad? 12 puntitos. Ah, y ya aquí puedo ver de cuánto en cuánto va esta sucesión. Del 4 al 8 sabemos que hay 4, ¿verdad? Números, 4 unidades. Del 8 al 12, ¿cuánto hay? También 4. Entonces ya puedo ver que la sucesión va de 4 en 4. Por lo tanto, si a 12 le sumo 4, aquí debe de haber 16 puntitos. Vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 16. Entonces acá en la figura 5, ¿cuántos debe de haber? 20, ¿verdad? ¿Ya recordamos? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces esta sucesión que yo les compartí aquí, vemos que es de 4 en 4. Y esa sucesión pues era de puntitos, ¿verdad? Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si es una sucesión de figuras? Completamente de figuras. Por ejemplo, yo tengo una sucesión que va así. Este es un ejemplo, ¿no? Y aquí debo de ver cuánto va. Por ejemplo, si yo tengo esta sucesión que es de figuras que son círculos, ¿no? Supongamos que son círculos, aunque realmente no es un círculo. Aquí yo tengo el número 1 o tengo una figura, ¿verdad? Aquí ¿cuántas tengo? Tengo 3, ¿verdad? Aquí no sé cuánto va, pero yo acá voy a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me hizo falta una. Aquí yo tendría 7. Entonces, Héctor, ya que estás escribiendo, a ver, Héctor, ¿cuánto iría aquí, Héctor? Con tus manitas, a ver, muéstrame con tus dedos. ¿Cuánto iría aquí en la línea, Héctor? Aquí yo tengo una. Fíjate, tengo una, acá tengo 3 y acá tengo 7. ¿Cuánto iría aquí en la línea? ¿De cuánto en cuánto va aumentando? ¿No? A ver, ¿quién ayuda a Héctor ahí con sus manitas? ¿Cuánto va ahí en la línea? 3, dice Camila Yamile, ¿es correcto? ¿3? Bueno, ahí está escribiendo Renata y Renata está colocando 5. ¿Es correcto con las que colocó Renata? Sí, ¿verdad? Aquí va el 5. ¿Cómo sabemos de cuánto en cuánto va aumentando? Ah, pues tengo que ubicar las dos que están consecutivas primero. Si hay dos juntas, yo puedo ver de cuánto en cuánto va aumentando o va disminuyendo. En este caso, pues vamos a irle sumando. Aquí yo tengo una y aquí tengo 3. Significa que aumentó 2, ¿verdad? Porque 1 más 2 es 3. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto va aquí? Al 3 le voy a sumar 2 y me va a dar 5. Si al 5 le sumo 2, me va a dar 7. Entonces, acá, ¿cuánto sería Kevin Samuel? ¿Cuánto sería? ¿Quién le ayuda a Kevin?
A ver, ¿cuánto iría ahí? 9. Muy bien, Néstor. Excelente. Serían 9. Ok, lección 8, César Yair, página 22. Lección 8 del libro Desafíos Matemáticos. Desafíos Matemáticos. Muy bien. Ahora sí, voy a compartir con ustedes la página 22, que esperemos que todavía siga disponible porque de repente se actualiza acá. Página 22, ok. El título es, ¿y ahora cómo va? Bueno, aquí en la página 22 vamos a subir un poquito de nivel, podríamos decir, o un poquito avanzado los ejercicios de las sucesiones. Son figuras, ¿verdad? Que sí, todo lo que ustedes tienen ahí en la página 22 son figuras. Dice así, en la consigna, en equipos de test, analicen, discutan y posteriormente resuelvan los ejercicios. Bueno, no tenemos la oportunidad de hacer equipos de test, así que sigan conmigo las indicaciones, estén muy atentos, por favor. Dice así, número 1, encuentren los elementos faltantes en las siguientes sucesiones. Vemos ahí dos tipos de figuritas, ¿verdad? Vemos la figurita que es en forma de un cuadrado y vemos una figurita que está en forma de triángulo. Entonces, posteriormente vemos que se forman figuras con cuadrados y con triángulos. Y acá tenemos espacios vacíos para colocar las sucesiones que corresponden. Bueno, a estas sucesiones es un poquito distinto lo que ustedes han visto, o a lo mejor estoy mal y ya ustedes vieron sobre esto, pero son sucesiones intercaladas. ¿Qué significa? Que tenemos la sucesión primera, que es de cuadritos, ¿verdad? Aquí yo les voy a ir colocando un 1 y ustedes pueden ir colocando un 1 para que no se confundan. Esta sucesión es de cuadritos. Vemos aquí una sucesión de cuadritos. Y luego vemos otra sucesión que es de triángulos, a la que le voy a poner el número 2. ¿Está bien? Que lleva un 2. Esta es de triángulos. Entonces, aquí tenemos sucesiones intercaladas. Ok, vamos a concentrarnos y vemos que el 1, tenemos 1, 2, 1, 2, 1. ¿Aquí qué número va a ir? Entonces, es el 2, ¿verdad? Entonces es 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, y aquí va a ir 1, ¿verdad que sí? Y acá va a ir el 2, ¿verdad? Aquí tenemos el 1, y entonces aquí va a ir el 2, y aquí va a ir el 1. De esa manera, nosotros podemos ubicar. Ustedes completen ahí en su libro. Yo lo puse en la parte de arriba. Ustedes lo pueden colocar aquí abajito. Abajito de cada figurita, como ustedes se sientan más cómodos. Muy bien. Voy a borrar los números. Estos números yo los puse para que no nos confundamos. Estamos hablando de una sucesión de cuadrados y una sucesión de triángulos, ¿verdad? Bueno, toda la página 22 es de sucesiones, de esa misma sucesión, el punto 1. Ok, voy a bajar poquito y dice así, encuentren los elementos faltantes en las siguientes sucesiones. Ok, acá tengo un cuadrito, ¿verdad? Aquí yo tengo 1 y aquí yo tengo 3. Ok, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar el cuadrito base y aquí yo lo marco de amarillo
para ver cuánto es lo que ha aumentado. Aquí yo tengo el cuadrito base, acá, y veo que a este cuadrito le aumentaron un cuadrito a la derecha y un cuadrito abajo, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Aquí yo veo mi cuadrito base en medio ahora. ¿Cómo puedo ubicar o cómo puedo saber cuál es el cuadrito base? Porque ya veo que tiene aquí uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces este ya debe de estar. Uno a la derecha, perdón, y uno abajo. Ahora aquí le pusieron un cuadrito a la izquierda y uno arriba, ¿verdad? Ok, pero aquí en el siguiente espacio en blanco o en la línea que está en blanco, no va a ir cuadrito, va a ir triángulo. ¿Estamos en lo correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a saltar eso, porque ahorita estamos con la sucesión de cuadros. Ok, voy a ubicar entonces al cuadro acá, que es el cuadro base, y lo estoy marcando de amarillo para no confundirme. Y si se dan cuenta, se repite el mismo patrón. A la derecha, abajo, y aquí fue izquierda, arriba, que lo aumentaron. Entonces acá tenemos un cuadrito que lo aumentaron a la derecha y abajo, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ok. Aquí ya vemos que tiene dos a la derecha y dos abajo. Y todavía tiene uno a la izquierda y uno arriba. Ok. Aquí tenemos la sucesión que falta y ahora sí. Acá me está diciendo que yo coloque cómo va a ir formado, cómo se va a formar aquí la sucesión. Entonces vamos a dibujar, miren. Ustedes lo van a poder hacer mejor, ¿verdad? Los cuadritos bien hechos. Vamos a hacer nuestro cuadrito base o nuestro primer cuadrito y yo lo vuelvo a marcar de amarillo para no perderlo. Este debe ser nuestro cuadrito base. Tengo que copiar tal y como está el anterior, ¿verdad? Entonces veo que tiene uno arriba, un cuadrito arriba, tiene dos a la derecha, entonces voy a marcar dos a la derecha, ustedes háganlo bien. Tiene dos abajo, ¿verdad? Estoy copiando el de la sucesión que acabo de pasar y tiene uno a la izquierda. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el que sigue? Si ya sé que es derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, entonces aquí va a ser izquierda, arriba, ¿verdad? Así nos debe de quedar. Así nos debe de quedar este espacio. Todavía nos queda pendiente acá la primer línea porque esa es la sucesión de triángulos. Ahorita estamos con la sucesión de los cuadrados. Bueno, aquí yo voy poniendo el número que corresponde. Y acá me falta este. Ok. Entonces así nos debió haber quedado este de aquí, ¿está bien? En nuestro libro. Ya tenemos dos a la derecha, dos abajo, dos a la izquierda y dos arriba. Si se dan cuenta aquí, en este otro voy a identificar el primer cuadrito que es este. Yo espero que hasta este momento ustedes ya sepan identificarlo. Y si se dan cuenta, aquí ya tengo tres a la derecha, tres debajo, dos a la izquierda todavía sigo teniendo y dos arriba. Entonces, ¿cómo va a quedar la última sucesión? Ya, esto es súper sencillo. Voy a copiar entonces, a ver, aquí no me va a dar el espacio. Voy a copiar acá la sucesión anterior, que estamos hablando de los cuadritos,
y tiene dos arriba, ¿verdad? Tiene dos arriba. Tiene dos a la izquierda. Dos a la izquierda. Y tiene ahora tres abajo. Algo así. Que a ustedes les quede mejor que el mío, ¿eh? Háganlo con mucho esfuerzo. Y tiene tres a la derecha. ¿Verdad? Tres a la derecha. Aquí están. Entonces, tengo tres derecha, tres debajo. Por lo tanto, debo de tener acá tres izquierda y tres arriba. Y vuelvo, voy a identificar bien. Ay, aquí me confundí. Voy a identificar bien el cuadrito acá amarillo. Aquí, este es el primer cuadrito que yo veo acá arriba. Así nos debe quedar nuestra sucesión de cuadrados. Sucesión de cuadrados. Muy bien. Ahora, nos quedan espacios vacíos, que es de la sucesión número 2. Ok, donde tengo un triángulo. Voy a marcar el triángulo con este color, ¿verdad? Ok, aquí yo tengo entonces mi triángulo y veo que se le aumentó 1. Un triángulo con el pico hacia abajo, podríamos decir, o la punta hacia abajo del triángulo. Tengo 1, 2. Por lo tanto, aquí voy a tener 3, ¿verdad que sí? Entonces, pongo mi triángulo base, dibujo el triángulo inverso y posteriormente el triángulo hacia arriba. No se distingue bien, lo voy a dibujar un poquito más grande. Debo de tener 3. Ya se nos va a acabar el tiempo, ¡qué rápido! Nos queda 10 minutos. Ok, tengo 1, 2 y acá debo de tener entonces 3. Así nos debe de quedar y ya nos damos cuenta que va aumentando de 1 en 1. ¿Verdad que sí? Le vamos aumentando 1. Por lo tanto, si aquí es 3, aquí vemos 1, que es este de aquí, 1, 2, 3, 4. Entonces, acá, ¿cuánto va a ser, Edgar Emanuel? ¿Cuántos tengo que dibujar? Están desactivados los micrófonos, mi amor, pero puedes mostrarme con los dedos de tu mano. ¿Cuántos serían? 5, exacto. Entonces, aquí voy a dibujar mi triángulo base, que es el de verde, y voy a dibujar 2, 3, 4 y 5. Excelente, esto está súper sencillo. Y acá vuelvo a marcar de verde mi triángulo base para no confundirme. Por lo tanto, la siguiente, ¿cuánto debe tener Eder? ¿Cuántos triángulos debe tener Eder? Eder se quedó congelado. Jordan, ¿cuántos triángulos debe tener la siguiente sucesión? Con tus deditos, mi amor, en la cámara. Muestra tus deditos así en la cámara. Nada más que la cámara te queda muy arriba. 6, ¿verdad que sí? Ok, entonces dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Así debió quedar nuestra sucesión. Acá, así como esta. 6. Y ahí marco mi triángulo que corresponde a mi triángulo base. Posteriormente dice, encierra en un círculo las figuras que forman parte de las sucesiones anteriores e indiquen qué lugar ocupan. Ok, me voy a bajar poquito. Se va a mover lo que ustedes ven en pantallita porque como marqué la pantalla, miren, se ve todo feo. Ok, voy a borrar acá. Voy a borrar. Y tenemos estas 4 figuras. 4 figuras. Si ustedes se dieron cuenta, en cuanto a los triángulos, nos iban quedando pares, ¿verdad?
Es decir, no nos quedaban, podemos identificar claramente que no nos quedaban así. Por lo tanto, en los triángulos queda descartada esta opción. Y la que debemos encerrar es esta de acá. ¿Por qué razón? Porque no nos quedaban triángulos sueltos acá como esta. Sí nos quedaban de esta forma, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos triángulos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo tanto, ¿qué posición o qué lugar iba a ocupar? El número 10. ¿Verdad que sí? Por ahí le ponemos el lugar entonces, el número 10. Ahora, en cuanto a esta sucesión de cuadritos, ¿cuál de esas dos correspondería a la figura de, correspondería a la sucesión de cuadros? ¿Esta de la izquierda o esta de la derecha? A ver, levanten la mano. Si es la izquierda, levanten la izquierda. Si es la derecha, levanten la derecha. ¿Cuál? ¿Izquierda o derecha? Ok, la izquierda. Exacto. Es la izquierda. ¿Por qué la derecha no? Porque si se dan cuenta, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadros a la derecha y solamente tiene 3 a la izquierda, lo que no es congruente con lo que estamos haciendo acá. Entonces aquí vamos a encerrar esta figura y ya de manera individual ustedes se van a fijar qué posición tomaría, qué posición o qué lugar ocuparía de la sucesión. Ustedes solitos háganlo ahora. ¿Está bien? Ok, vamos a dejar hasta acá. Nos falta la segunda actividad. La segunda actividad de la página 23. También son sucesiones intercaladas, ¿de acuerdo? Tenemos dos sucesiones. Igual, ahora empieza con triángulos y después sigue con cuadrados. Aquí están, miren, aquí. Primero inicia con triángulos y luego con cuadrados. Ok. Esta actividad de la página 23 se las voy a dejar de tarea. Ustedes intenten resolverla solitos. Y si surgen dudas, mañana vamos a revisar los resultados. Pero hay que hacerla ustedes. Kiana, te escucho, Kiana. Te escucho. ¿Se lo vamos a mandar? Que sí, hoy le vamos a mandar lo que hicimos. Y mi amor. Hoy. ¿Profe? ¿Y la tarea para cuándo es? ¿Es para mañana? Para hoy, ¿profe? Mi amor. ¿Profe? 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 Ya terminé todas las dos páginas. ¿Profe? Excelente. ¿Profe? Te escucho, César. ¿Y se lo tenemos que mandar en Classroom? Sí, mi amor. Mira. Ay, perdón, cerré tu micrófono. Es en Classroom, ¿está bien? Acá en Classroom yo voy a colocar las dos páginas, la página 22 y la página 23. La página 22 la hicimos ahorita. La página 23 es de tarea. Así que en la tarde vamos a resolverla y mañana la vamos a revisar. Pero hay que entregar hoy, ¿vale? Hoy hay que entregar esto. Son sucesiones intercaladas. Lo único que quedó pendiente ahorita, que ustedes resolvieron de manera individual, es qué lugar ocupa esta figura en la sucesión. ¿Qué lugar ocupa? Bueno, en 10 minutitos nos vamos a ver para... ¿qué materia? Formación cívica y ética. Repito, en Classroom ustedes ya encuentran material de repaso para los exámenes. Solamente me hace falta matemáticas y formación cívica y ética. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos en 10 minutitos. A las adiós, 12. Profe. Adiós. Adiós. Profe. La que los está sacando. Nos vemos profe, en la última clase. La próxima es la última, profe. Así es, mi amor. Profe.
Profe, la de la que dice qué elementos faltan en esta sucesión es la última, nada más, y la tercera. Profe, ahorita tenemos formación, ¿verdad? Sí, mi amor. Jimena, ¿te refieres a la página 23? Sí, en la página 23, la primera actividad. Sí, ahí en las líneas vas a hacer la sucesión, así como lo hiciste. La última y la tercera, ¿verdad? Sí, Son las únicas. ¿Cómo la última y la tercera? La que tiene siete triángulos y tres triángulos. Otra. Es toda la página 23, mi amor. Hay que resolver. No sé si a eso te refieres. No, pues la siguiente clase es que... me voy a desconectar más o menos como casi a la una. Sí, está bien, mi amor. No. Jimena, es que no te entiendo, mi amor. ¿A qué te refieres? Es que ya ve que dice qué elementos faltan en la sucesión, dibújenlas en las líneas. Uh-huh. Bueno, ahí hay un triángulo, un cuadrado, tres triángulos y así. Uh-huh. Bueno, la última que tiene siete triángulos, esa vamos a marcar en las líneas. Es de esta esquinita. Ajá, esa, profe. Esa de la esquinita, tú tienes que ver cuál sigue, y la que sigue es la que vas a anotar en las líneas. Ah, ok, profe. Profe, una pregunta. Mande, Héctor. A ver si... ¿Cómo se hace la tos? ¿Es el cuadrado, el triángulo doble, el cuadrado? Oh, todavía no entiendo. Son dos sucesiones, mi amor. Uno que tiene que ver con triángulos y otra que tiene que ver con cuadrados. No, todavía no entiendo esas cosas. Por eso, es lo que te estoy diciendo. Son dos sucesiones. Una de triángulos y otra de cuadrados. Tú tienes que ver... ¿Cómo sabe cuál va a ser el otro? No sé cuánto suma y ya. Bueno, por ahí lo checamos nuevamente. ¿Sale, Héctor? Adiós. Adiós, ya se va a terminar.